Rutina para los profesores de la Escuela de Toribío, en Colombia. Recoger balas perdidas después de cada enfrentamiento entre guerrilleros de las FARC y el ejército. De esas lomas de allá disparan. Acá al frente tenemos el puesto del búnker, del puesto de policía. Entonces cuando se presentan esto hay cruce de disparos y nosotros quedamos en medio. Sin respaldo alguno por parte del Estado, la escuela instauró sus propios métodos de evacuación para sus 1.200 alumnos. Bombardeo, meterse bajo las mesas, tiroteo, marchar en fila hacia un refugio. Las demás personas se preparan, por ejemplo, cómo afrontar un sismo, cómo afrontar una avalancha. Aquí nos preparamos para cómo afrontar un posible hostigamiento. Los días de tiroteos reales, los profesores proponen ejercicios de relajación para calmar a los alumnos. El dibujo permite detectar a los más traumatizados, como Víctor. Se dañaron nuestras casas, se dañó todo. Hubieron muchos muertos. El último ataque de las FARC dejó 5 muertos y 400 heridos en el pueblo. El padre de Víctor perdió un brazo, pero también su casa y su taller mecánico. Yo no quiero vivir más acá. Desde que asumió su cargo hace 6 años, la directora vio partir a muchos jóvenes reclutados por las FARC. A los pocos que vuelven, les pide contar la dura vida del guerrillero. Sin pedirle nombres, ni lugares, ni sitios, que es lo que menos interesa. Solamente para que los demás compañeros lean esas experiencias, las analicen muy bien y de pronto que se esperen en tomar esas decisiones hasta que sean mayores de edad. Pero los niños de este pueblo, librado a su suerte, son un blanco fácil para las FARC.